como parte del programa de actividades del Puerto Rico Hard Fashion Week. Una vez más, pues nos damos cita en esta Isla del Encanto para conocer las propuestas que nos tienen los diseñadores más reconocidos del área de la moda, como también nuevos noveles que van a estar presentándonos sus colecciones. En este momento, antes de salir a la colección, que salimos apenas en unas horas, ¿cómo está el ánimo de Custo Barcelona? No, no, bien, el ánimo está perfecto. Todo el equipo que está detrás está trabajando, como ves, a pleno. Y bueno, pues la verdad es que tenemos ganas de empezar, ¿no? ¿Ya? Es una locura, como ya puedes imaginarte, porque estamos aquí ahora mismo 250 personas. Y todo esto, los equipos los contratamos nosotros desde el principio. Creamos desde, digamos, desde toda la generación de este proceso de producción, lo hacemos nosotros. ¿Con cuánto tiempo de antelación, Jesús, se prepara todo este trabajo? Como mínimo 2 meses, okay, que es cuando se empieza a generar en realidad la colección. Some of the girls that he has in the show, I know them, so they were like, Tyson, you got to come and see this show, it's great. So I just met him, and he's a great person, you know, and he's already getting me to come over to his hometown. ¿Qué te parece cuando les toca a ustedes el show de Custo? Porque es como una historia totalmente diferente, y él mismo dice que es todo un experimento en la pasarela. Claro, porque básicamente es como divertido, es como todo el mundo más relajado, es como un show, ¿no? Diseñar, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que tomas tú en cuenta como diseñador para mantener a ese consumidor siempre seducido y cautivo? Bueno, para nosotros lo más importante es desarrollar piezas que nuestro consumidor, nuestro cliente, las identifique sin necesidad de leer el nombre en la etiqueta. Esta es la prioridad. ¿Cómo lo hacemos? Variando los parámetros que componen nuestro ADN, ¿no? Que es el color, el grafismo y los materiales. Oh.